Jo, igual que el Xavier, pretenc deixar una sèrie d'idees a debatre, més que una ponència, espero que això sigui exactament un debat, no? Intentarem fer l'aportació també el més curt possible, una mica per després donar lloc al torn de debat. Ara canviaré al castellà, és un defecte que tinc, o una tara, no per res, sinó perquè efectivament vaig estudiar en castellà i em sento més còmoda parlant jurídicament en castellà, si no els importa. Bueno, qualsevol que sàpiga... Bueno, és que al final no sé en quin idioma el faré. Bueno, cualquiera que sea abogado de familia como yo sabe tres cosas fundamentales. La primera es que el objeto último de un proceso de familia es la pacificación del conflicto familiar. La segunda es que un proceso judicial no deja contento nunca a ninguno de los progenitores, porque nadie, o sea, ninguno de los dos piensa que se ha dado plena satisfacción a sus pretensiones. Y por último, lo que vemos es que cada vez hay un mayor índice de incumplimiento de resoluciones judiciales. Y no solamente incumplimientos, sino de ejecuciones que sirven para bien poco. Es decir, en cuanto a las ejecuciones de tipo económico, hay más recursos, luego los hablaremos, pero las ejecuciones de las medidas personales, realmente los abogados lo que vemos es que hay una necesidad de acercar posturas y de utilizar técnicas mediacionales para intentar acabar con estas ejecuciones cronificadas. Cuando empecé a preparar un poco o a pensar en qué podría hablar con ustedes, empecé a investigar y vi que no existía ninguna estadística acerca de la derivación a mediación en ejecución, o al menos yo no las encontré, ni ningún estudio doctrinal. Lo único que encontré es la memoria del Consejo General del Poder Judicial, de la que solamente voy a compartir con ustedes tres datos que me parecieron significativos. El primero de ellos es que la mediación intrajudicial, estamos hablando del 14 con respecto al 2013, se ha incrementado un 19%, No se ha incrementado el número de juzgados que derivan, es decir, en el 2013 eran 240, siguen siendo el mismo, pero al haberse incrementado las mediaciones significa que estos juzgados derivan cada vez más y que a pesar de todo ello un 56,6% acaba sin acuerdo. Estos son los únicos datos que he encontrado. Por lo tanto, a partir de ahora empiezo con mis reflexiones, comentarios y ideas. El planteamiento básico del que parto es el siguiente. Por mucho que la ley nos conceda medidas coercitivas, no vamos a conseguir solucionar el problema de las medidas personales. Se necesita otros recursos que la mediación concede y que el proceso judicial no contempla. ¿Y por qué? ¿Por qué parto de este punto de vista? Bien, porque por mucho que requiramos a un progenitor incumplidor en que deje de hacer esta actitud, y deja de hacer esta actividad, si no hay un cambio de actitud por su parte, no lo vamos a conseguir. Les pondré un ejemplo. Tenemos un tema que el progenitor no custodio reiteradamente y en cada ocasión trae a la niña tarde, a veces media hora, a veces una hora, a veces dos horas. Se le han impuesto multas coercitivas, pero las multas son pequeñas, tiene una buena situación económica y prefiere pagar a cumplir. ¿Por qué? Porque ahí hay un trasfondo que no es judicial, es el trasfondo de querer fastidiar a su exmujer o a su exmarido. En este caso es evidente que si no hacemos algo más que continuar ejecutando no vamos a conseguir ningún resultado. Por tanto, los beneficios de la derivación a mediación y ejecución son más que evidentes. Ahora bien, coincido con Xavier en que los abogados tenemos que favorecer esta mediación. Y yo creo que hay dos motivos por los que no lo hacemos fundamentalmente, ¿no? O muchos de los abogados no lo hacen. Lo primero es porque no creen en la mediación y continúan viendo con una cierta desconfianza al mediador. Y el segundo es que muchas veces se confunde mediación con negociación. En cuanto al primero de los motivos, la verdad es que muchos piensan que el mediador va a sacar a los abogados trabajo, va a hacer bajar sus ingresos y encima tienen la sensación de que envían al cliente a mediación y no sabe qué pasan con ellos durante el proceso de mediación. Eso da un cierto miedo como abogado a perder el proceso, o sea, a perder el control del proceso o del cliente. Bueno, pues el trabajo que tenemos que hacer los mediadores, y ahí tenemos que... es que ahora me he puesto, porque como soy mediadora, me ha pasado todo el rato esto, ¿no? Que no sabía cuándo hablaba con abogado o con mediador. Pero yo creo que los mediadores, el mejor consejo que les pueden dar es que hagan participar al abogado en la mediación, porque en la medida en que participe, creerá más en ella y esto facilitará y evitará esa sensación de no saber qué pasa. Con respecto al segundo de los problemas, he oído a muchos compañeros que me dicen, yo ya medio, ¿para qué voy a enviar a mediación?
Los que somos abogados y mediadores sabemos que mediar no es negociar y que en muchos casos en los que negociando no conseguimos un resultado, sí que lo vamos a obtener en mediación, ¿no? Por lo tanto, no se puede descartar la mediación aunque se haya negociando. Creo, como Xavier, que sin el apoyo de los abogados no va a triunfar la mediación, porque estos siguen siendo el primer interlocutor en los procesos de familia, es decir, son los primeros que reciben el problema que tiene el cliente y, por lo tanto, son los primeros que pueden derivar a mediación. Y a los mediadores les interesa que los abogados confíen. ¿Por qué? Pues porque, primero, obviamente, derivarán a mediación más y, segundo, porque además también formarán parte del proceso y velarán por las garantías jurídicas de esas actas finales de mediación, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que si les damos parte a los abogados antes del acta de mediación, como evidentemente hacen los buenos mediadores, evitaremos problemas como el que hace unos meses me encontré, y es que me enviaron un acta de mediación para convertir en un convenio en el que un padre renunciaba a la potestad parental a cambio de que la madre renunciase a la pensión de alimentos, ¿no? Entonces, a ver, si las partes hubieran podido consultar a sus abogados antes de firmar ese acta, quizá hubiéramos evitado los posteriores problemas que se produjeron, ¿no? ¿Qué papel debe jugar el abogado en la mediación en fase de ejecución? Bueno, yo creo que lo primero es que nos tenemos que convertir, y si me permite, en la comparación con los términos médicos, que yo creo que los clientes lo entienden mejor que los términos jurídicos, debemos ser un abogado de cabecera. Es decir, cuando nos lleva un asunto, debemos determinar hacia dónde lo dirigimos. Es decir, habrán temas que podremos derivar a mediación, habrá temas que podremos negociar y otros temas solamente se podrán resolver con un juicio. Por lo tanto, tenemos que hacer primero esta labor de criba, ¿no? De ver hacia dónde vamos. A continuación, si hemos diagnosticado que es un tema que en ejecución puede ser factible para mediar, debemos ayudar al cliente a elegir al mediador, porque los clientes no tienen ni idea a qué mediador pueden acudir. Luego debemos preparar la estrategia con nuestro cliente de mediación y asesorarlos durante todo el proceso si tienen dudas jurídicas, sin intervenir, obviamente, en las facultades y en el terreno del mediador, pero sí que desde fuera podemos asesorarlos cuando tienen dudas de qué repercusiones jurídicas pueden producirles determinados acuerdos, ¿no? Después tenemos que redactar el acuerdo de mediación, evidentemente, y verificar que efectivamente se cumplen las condiciones de capacidad, de forma, de legalidad, ¿no? Y a partir de ahí, pues intentar que se cumpla ese acuerdo de mediación. Una vez hemos intentado clarificar qué papel deben tener los abogados en la mediación, creo que la primera utilidad o la manera de potenciar la mediación en la ejecución que podemos hacer los abogados es introducir en nuestros convenios una cláusula de sumisión a mediación en el caso en que surjan discrepancias en la interpretación del convenio. Con eso, con esa simple cláusula, estamos intentando evitar en un primer momento que se acuda directamente ante un incumplimiento a la ejecución de sentencia. ¿Por qué? Porque obviamente habrá una sumisión a mediación y esas partes, como mínimo, tendrán una posibilidad de llegar a un acuerdo previo a ejecución de sentencia. Aunque la sumisión a mediación en los convenios cada vez es más habitual, seguimos teniendo otros que no la tienen o tenemos resoluciones judiciales, sentencias de divorcio o de regulación de las relaciones paterno-filiales que no la contemplan. ¿Qué hacemos en estos supuestos? Pues evidentemente tenemos que cambiar un poco el chip los abogados, es decir, en el momento en que un cliente se nos sienta adelante y nos explica cuál es el incumplimiento que se está produciendo, en vez de pensar directamente en la demanda ejecutiva, podemos también pensar que otra vía puede ser previa, o sea, otra vía previa puede ser la ejecución. ¿Perdón? La mediación, qué lío, mediación, ejecución. Vale. Los temas que yo creo más viables o que he estado pensando en que son más viables, evidentemente son los de medidas personales, porque las medidas económicas, a ver, si el progenitor no custodio o el que incumple es el que tiene que pagar la pensión alimenticia es solvente, pues a través de una demanda ejecutiva pues conseguiremos cobrar más pronto o más tarde. Pero lo que no conseguiremos arreglar es, por ejemplo, aquellos supuestos del niño de 15 años que no quiere cumplir el régimen de visitas y que se niega a ir pues con el progenitor no custodio. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Hacerlo complicado con los Mossos? Es inviable. O aquellos otros temas en los que un progenitor impide reiteradamente y durante mucho tiempo el contacto con el otro progenitor. Es verdad que la ley prevé como medida el cambio de custodia, pero ¿realmente eso será lo mejor en ese momento para el menor? Bueno, en estas situaciones que
demanda tras demanda, requerimiento tras requerimiento no se arreglan, yo creo que allí evidentemente es un indicador que nos debe llevar claramente a intentar la mediación en ese supuesto. Existe otro entorno en el que creo que puede funcionar muy bien la mediación, que es en el ámbito de la sustracción de menores. Es decir, sobre todo y en concreto en la ejecución de las órdenes de restitución. Sí, Xavier dice que sí, y además he encontrado alguna sentencia que en algún tema me hubiera gustado conocer antes, ¿vale? Pero bueno, ¿y por qué? Porque, bueno, porque la mediación en estos ámbitos suelen facilitar muchísimo la devolución del menor al país de origen y de una forma mucho menos traumática. Además, permitirá normalmente de una forma más rápida dar cumplimiento a esa orden de ejecución. Les quiero explicar simplemente un caso que realmente, pues, me supo bastante mal y, bueno, tengo una cierta frustración con él porque era al principio de la mediación al principio de los juzgados de familia de Barcelona, que tampoco había mucho tema de sustracción, que no existía tampoco mucha cultura de la mediación. Bueno, se había ordenado el retorno de una niña de 4 años a Costa Rica. ¿Por qué? Pues porque la madre, que era catalana, que vivía en Barcelona, había sido mal asesorada y no regresó en unas vacaciones. Y no quiso devolver a la menor a Costa Rica. A nosotros nos llegó el tema cuando evidentemente había ya la orden de retorno, porque estaba claro que tenía que recordar y entonces que retornar. Y entonces lo que pasa es que nos encontramos con una situación en la que era una niña de 4 años que había estado viviendo un año casi con su madre en exclusiva. Por lo tanto, había tenido muy poca relación con su padre. Aquella niña no entendía, pues, ¿por qué se le tenía que separar de su madre? Intentamos y solicitamos, porque la guía de buenas prácticas del convenio de la Haya de 1980 así lo contempla, la mediación para pactar las condiciones de retorno o al menos intentar que aquella madre acompañase en el retorno junto con el padre, evidentemente, a la menor. El abogado del Estado se nos opuso, el abogado del progenitor también, y el juzgado, pues, entonces nos dijo que no, se entregó al niño, a la niña, porque era una nena, en el SATAF. Y bueno, pues el momento ustedes se lo pueden imaginar, ¿no? Es decir, se arrancó a esa niña de la madre, que por mucho que fuera sustractora era el progenitor que había estado con ella en el último año, y se la envió en un avión con el padre para allá. Yo creo que tenemos que hacer aquí, bueno, y es un buen ámbito para incluir y apostar por la mediación en la ejecución de las órdenes de retorno. En este sentido, y es lo que decía de la sentencia de Xavier, encontré una sentencia en la que coincidía bastante con estos argumentos y en la que textualmente, y bueno, es una sentencia del 1 de octubre del 2013, por si ustedes la necesitan o quieren leerla, porque es muy interesante, estableció textualmente, solamente le leo 4 frases, considero del todo necesario la iniciación de un proceso de mediación para la ejecución de la resolución de restitución al país de residencia, considerando que este proceso es necesario y requiriendo al Centro de Mediación de Cataluña o a organizaciones expertas en mediación internacional para que lo lleve a cabo. Por lo tanto, creo que aquí sí que se puede dar, y no solo se puede, sino que se debe dar una oportunidad a la mediación. Yo creo que, como abogados, evidentemente nuestra primera opción debe ser plantear, antes de una ejecución, una mediación. Pero ¿qué sucede cuando este intento de mediación extrajudicial no sucede o no se ha producido? ¿En qué momento se puede derivar a mediación? Y depende de qué medidas, ¿no? Yo he escuchado a Xavier y efectivamente creo que, en cuanto al incumplimiento de los regímenes de comunicación, hay, bueno, pues, el momento de se puede derivar a mediación antes de la demanda, o sea, después de la demanda ejecutiva. Yo creo que, o sea, me parece que tú te referías, Xavier, al hecho de que se tenía que derivar a mediación solamente en el auto. Yo creo que la derivación al auto es para evitar ejecuciones posteriores, pero que entre la demanda ejecutiva y la posición al ejecutado quizás se pudiera también derivar a mediación. Cualquiera de los 3 momentos. Vale. Sí. Vale, entonces yo creo que esos momentos tendrían efectos diferentes, ¿no? Yo creo que una mediación en el autodespacho de ejecución servirá a lo mejor para evitar ejecuciones posteriores por hechos posteriores, ¿no? Hay por hechos similares, pero que también tras la demanda ejecutiva inmediatamente pues puede tener resultado una mediación. Si son cantidades, si se trata de ejecución de cantidades ilíquidas o pues bueno, una determinación de si unos gastos son extraordinarios o no, quizá para mí el momento más idóneo a lo mejor sería antes de la vista, pero tras haber oído también las alegaciones del ejecutado, porque, bueno, así a lo mejor podemos ver si existe mucha disparidad de criterios entre uno u otro, ¿no? Si queréis, luego lo comentamos en el debate. Los asistentes que no sean abogados, pues a lo mejor piensan que el motivo por el que, pueden pensar, ¿no?, que el motivo por el que no derivamos los abogados a mediación es
Bueno, es evidente, es porque a lo mejor nos interesa poner más demandas ejecutivas. Pues yo creo que coincidiría con todos ellos si les digo que están equivocados, que no hay nada más frustrante profesionalmente para un abogado que intentar día tras día, mes tras mes, ir ejecutando, ir haciendo requerimientos sin conseguir que aquel niño vuelva a ir con el otro progenitor, o bien cuando tenemos también que ejecutar, pues a lo mejor, o reclamar una cantidad que pueden ser 65 o 100 euros por unos gastos extraordinarios. Evidentemente, yo creo que esto a los abogados no nos interesa. Esto lo enlazaría con otra cuestión, ¿no? ¿Es sostenible para el sistema judicial que, como me explicó la semana pasada un magistrado de la Audiencia de Guipúzcoa, esté una sala de familia debatiendo sobre si un gasto extraordinario de 60 euros es un gasto ordinario extraordinario? Bueno, yo creo que nos lo tenemos que plantear, ¿no? Y que cuando nos llega un caso de estas cantidades también tenemos un poco que desjudicializar al conflicto y explicar al cliente que si el procurador le va a cobrar ya 150 o 100 por una demanda ejecutiva, pues que quizá la vía no va a ser la reclamación judicial, ¿no? Yo recuerdo también un tema, por ejemplo, porque ya que me han dicho un poco que pues explicar ejemplos y eso, pues bueno, la típica reclamación del 50% de las gafas. Está claro que es un gasto extraordinario, pero cuando un cliente te viene y te dice que quiere reclamar 100 euros, pues al final nosotros como abogados le tenemos que decir que a lo mejor la reclamación le sale más cara que lo que va a recobrar, ¿no? Entonces, bueno, estos temas quizá tendríamos que nosotros introducir al cliente, óigame, judicialmente yo no se lo aconsejo, pero vamos a intentar a través de la mediación, porque claro, no podemos olvidar otra cosa, que si el abogado nos dice esto y nosotros no le damos ninguna importancia, va a pensar que es que minimizamos su problema y que sus 100 euros para lo mejor para él son importantes, ¿no? Entonces yo creo que a través de ahí tenemos que convencer al cliente de que la vía judicial en ese caso no es una solución y que debemos ir a mediación. Después viene lo siguiente, es decir, una vez tenemos convencido al cliente, ¿cómo convencemos al contrario? Porque a mí me ha pasado que cuando he llamado diciéndole al contrario, oye, mira, que tengo este tema, que es muy poca cantidad, vamos a intentar una mediación, la contestación ha sido, bueno, claro, me llamas porque no estás segura de que lo vayas a ganar en el juzgado, textual. Hombre, pues no, ¿no? Es decir, no es eso, es decir, al final también tenemos que explicar que bueno, que no es una cuestión de ganar o perder, es una cuestión de que si para reclamar 100 me tengo que gastar 200, el cliente, aunque recupere 100, si se gasta 200 no va a quedar contento y por lo tanto no vamos a dar un buen servicio. A partir de ahí, luego empezará el siguiente problema. Convencemos al cliente, convencemos al contrario. Bien, ¿qué tendremos que hacer? La elección del mediador. Esto suele ser también dramático. Dramático en el sentido de que los que yo digo, tú no los quieres, los que tú quieres, yo no los acepto. Bueno, al final tenemos que buscar pues soluciones como puede ser, hacemos una lista de 10 y por sorteo, derivamos al centro de mediación y que sea el centro de mediación quien designe un mediador. Yo creo que en este sentido tenemos que, cuando intentamos que un compañero nos acepte la solución de mediación, tenemos que ser creativos, ¿no? Y dar bastantes soluciones y soluciones muy abiertas para conseguir derivar el tema. En cuanto al fundamento legal de los que ya ha explicado Xavier, pues evidentemente ya no los voy a volver a repetir. Sí quería decir también que con respecto al Código Civil de Cataluña, yo entiendo que el 233.6 también nos lo permite, también nos permite derivar ejecución en cualquier momento, ¿no? Este artículo exactamente dice que los cónyuges en cualquier fase del procedimiento matrimonial y en cualquier instancia pueden someter las discrepancias a mediación e intentar llegar a un acuerdo total o parcial, excepto en los casos de violencia familiar o machista. Al decir en cualquier instancia, entiendo también que, por lo tanto, este artículo nos permitiría la mediación en fase de ejecución. También así se han pronunciado varias sentencias, entre las que destacaría la de 21 de marzo del 2013, de la sección 12, ponente, como no, don Pascual Ortuño, en la que se establece en el fundamento jurídico segundo que cualquier diferencia que surja en el desenvolvimiento de la alternancia en la custodia, esto era un problema de una custodia compartida, o en la conveniencia de variar los calendarios en beneficio de la menor, debe ser materia a resolver en mediación. Y en este tema, además, condenó al apelante a costas, porque se había negado a la mediación. Por lo tanto, la legislación y la jurisprudencia apoyan la derivación de la mediación en ejecución. Y nosotros, si lo hemos intentado en esta primera fase, la fase previa a interponer la demanda, pero no lo hemos conseguido, tenemos una segunda opción, los abogados, que es volverla a pedir en nuestra demanda ejecutiva
o en nuestra oposición a la demanda ejecutiva. Porque muchas veces, y todos lo sabemos, no es lo mismo que nosotros se lo digamos a los clientes que a través del juzgado se le derive, porque entonces, bueno, pues le tienes que explicar que es su señoría quien quiere que acudan a mediación o quien le propone que vayan a mediación. Por lo tanto, yo les he hecho un poco de brainstorming, que le dicen ahora, ¿no?, sobre las ideas donde creo, o los temas en los que creo que podría funcionar muy bien la mediación en fase de ejecución, pero no nos podemos engañar. Hay un sector de la población para que la mediación yo creo que no va a funcionar, y es aquel sector que no cree en la independencia de los mediadores y en la imparcialidad. Es decir, a mí a veces me llaman clientes diciendo, oye, es que me llama el mediador que ha llamado mi exmarido y me dice que va a ser imparcial. Bueno, esto no lo entienden. Y habrá un cierto porcentaje, que esperemos que sea pequeño, que no lo van a hacer. Para ellos yo creo que podría ser también una solución en este camino en el que estamos intentando buscar soluciones que no pasen por el juzgado, el derecho colaborativo, la práctica colaborativa. Es una práctica que está funcionando muy bien en Estados Unidos, en Italia y en Inglaterra, y que empieza a introducirse en España. De hecho, ya se han creado 3 asociaciones de derecho colaborativo, una de ellas especializada en familia. En la práctica colaborativa, que no sé si conocen, la gran diferencia es que las partes, cada uno tiene su abogado. Es decir, no hay un solo, bueno, como en el caso de la mediación, que hay un mediador para las dos partes, sino que aquí cada uno va con su abogado, lo cual hay algunas personas a las que, bueno, que se sienten más seguros de esta forma, y las partes y sus abogados firman un contrato por el cual, si no se llega a un acuerdo, esos abogados no podrán defender a esos clientes en el tribunal. Por lo tanto, lo que se está intentando favorecer es el acuerdo sí o sí. En la práctica colaborativa, además de abogados colaborativos, también hay todos los profesionales que intervengan, tienen que ser colaborativos, tienen que signar este mismo contrato, de tal manera que si hay psicólogos, mediadores, coach, etcétera, o asesores fiscales, como puede suceder, tampoco podrán acudir en caso de que no haya acuerdo al tribunal. En cuanto a los elementos de la práctica colaborativa, 4, los más importantes. Lo primero es el interés conjunto que tienen los dos abogados y los dos, en este caso serían progenitores, en lograr un acuerdo. En segundo lugar, pasa lo mismo que en la mediación, la relación queda más preservada, con lo cual esto favorece la coparentalidad. El tercer elemento sería que es más caro que una mediación, pero sigue siendo más barato que un proceso. Y por último, y en esto sí que es diferente de otros sistemas de otros métodos de resolución alternativos, es que existe una obligación de entregar la documentación y facilitar toda la información que sea necesaria para llegar a este acuerdo. No sé hacia dónde irá el derecho colaborativo, pero creo que allí donde a lo mejor no pueda llegar la mediación, no tenemos que desecharlo como otro medio de evitar judicializar el conflicto. Para finalizar, dos conclusiones. Como Xavier, decirles que yo sin los abogados creo que la mediación no va a funcionar, y que hay que hacer Los mediadores tenemos también que hacer un esfuerzo en que los abogados conozcan la mediación, y que luego, evidentemente, el índice de incumplimientos judiciales cada vez es más elevado. Las ejecuciones que no llevan a buen puerto las resoluciones judiciales también son muy habituales. Por lo tanto, seguir cronificando estas ejecuciones no creo que nos satisfaga ni a nosotros como abogados ni a nuestros clientes, porque no les soluciona el problema, y por lo tanto hay que ir a otros métodos de resolución del conflicto. Hasta aquí he llegado. Luego, si les apetece, seguimos debatiendo. Muchas gracias.